Para hacer empresa en el Huila o en Colombia, primero que todo se necesita tener mucho liderazgo, contar con personas que quieran sacar adelante procesos. Es así como lo que yo miro es que hay que tener proyectos, presentarlos a las entidades que existen a nivel nacional e internacional y sobre todo muchas capacitaciones para que los agricultores o las personas puedan seguir creando empresas. No es muy claro el panorama de empresarial en Colombia, mucho menos en el departamento del Huila, pero si hay liderazgo y trabajo y sentido de pertenencia, seguramente pueden sacar adelante muchos procesos de empresariales. Bueno, esto es como un sentir en el seno de muchos cafeteros. Cuando la caficultura estaba bastante decaída, no había muy buenos precios, habían plagas y enfermedades y un verano tremendo, unos cafeteros en el municipio del Pital nos decidimos sentarnos a pensar en qué podíamos hacer. La Federación de Cafeteros siempre ofrece algunos programas para los pequeños cafeteros, en ese tiempo para cafeteros que tenían menos de 3 hectáreas. Pero un pequeño cafetero puede ser un cafetero que tiene 10 hectáreas, es un cafetero que apenas sí puede sobrevivir de la caficultura. Fue así como unos cafeteros que teníamos más de 3 hectáreas decidimos reunirnos y pensar en formar una organización de puertas abiertas donde pudieran entrar los pequeños, los que tuvieran 1 hectárea, los que tuvieran 2, hasta los que tuvieran 20 hectáreas también, que no se sintieran discriminados, y decidimos empezar a botar corriente, digámoslo así, porque a ponernos de acuerdo qué clase de organización era la que se iba a tener. Entonces pensamos que lo mejor fuera una cooperativa de economía solidaria, y fue así como en el 2003, 20 cafeteros del municipio del Pital decidimos en Cámara de Comercio legalizar una cooperativa que se llamó en ese tiempo Cooperativa Multiactiva Brisas de la Ceja. En el departamento del Huila hay muchas empresas que han salido adelante, que están demostrando que de esta forma se puede conseguir lo que se quiere, que se va en el camino correcto. Yo conozco muchas empresas, yo pienso que este es el camino para la economía colombiana, y en el departamento del Huila hemos sido abanderados en estos temas. Por tanto, pues hay instituciones educativas como el SENA, que está brindando capacitaciones permanentemente a todas las personas para que formen empresas.